A ver, ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo que está integrado por Freire Gisela, Verónica Caizaguano, Génesis Santos, Sara Sánchez, Gina Muñoz y Helen Paucar. Vamos a explicar sobre la escala de habilidades sociales de Goinstein. Voy a explicar un poco sobre la ficha técnica. El nombre completo de este test es de escala de habilidades sociales. El autor es Arnold Goinstein. Edad, porque está involucrado más personas al momento de elaborar este test. El año que se dio la primera o se arrojó al público es 1978. La aplicación puede ser tanto colectiva como individual. El tiempo que dura la aplicación de este test es de 15 minutos o un máximo de 20 minutos. La edad puede ser de 12 años a partir de ella en adelante. La significación de este test indica habilidades sociales en déficit en niños de primer ciclo educativo, pudiéndose ampliar a grupos de mayor edad. La traducción fue realizada por Rosa Vázquez en 1983. Una breve explicación de este test o descripción. Es una escala que fue diseñada, como anteriormente dije, Arnold Goinstein y su equipo de colaboradores. Todos ellos son especialistas en las ciencias de la conducta. Esta escala contiene 50 ítems, perdón, a partir de una relación de habilidades básicas que comprende la descripción de 6 tipos de habilidades, como son las sociales básicas, sociales avanzadas, las relacionadas con los sentimientos, las alternativas a una agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. La escala de habilidades sociales de Goinstein es una prueba imitativa que puede ser aplicado tanto de forma individual como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser autoadministrada, es decir, que nosotros mismos nos podemos aplicar. Está conformada por 50 frases que están asociadas a la valoración que se tiene de cada habilidad, basándose en la conducta personal de la persona frente a las distintas situaciones que ella está sumergida. La escala de habilidades sociales de Goinstein también es conocida como lista de chequeo de habilidades sociales. Tiene como objetivo determinar deficiencias y competencias que tiene una persona en sus habilidades sociales. Evalúa no solo la medida de las personas, cómo son competentes o deficientes en el empleo de habilidades sociales, sino en qué tipo de situaciones lo son estas personas competentes. Este instrumento permite obtener información específica y precisa. También tenemos como 5 posibilidades de responder, que es nunca, muy pocas veces, algunas veces, a menudo y siempre. Para las instrucciones del test, primero, el evaluador leerá en voz alta las instrucciones. Como segundo punto, ofrecerá explicación de algunas instrucciones que no estén claras. El test tiene 50 ítems. El evaluado leerá cada frase detenidamente y tendrá que responder solo una respuesta. No puede haber dos respuestas en una sola pregunta. A continuación voy a indicarles la escala de habilidades sociales. Entonces, aquí el evaluado tendrá que tener los datos personales y responderá a las frases de acuerdo a las 5 posibilidades. Marque 1 si tu respuesta es nunca. Marca 2 si tu respuesta es muy pocas. Marca 3 si tu respuesta es a veces.
marca 4 si tu respuesta es a menudo, marca 5 si tu respuesta es siempre. Entonces, como podemos ver, aquí está la escala de habilidades sociales con las frases, y entonces este se divide en 6 grupos. De la pregunta 1 a la 8 son habilidades básicas, con un puntaje máximo de 32. De la pregunta 9 a la 14 son habilidades sociales avanzadas, con un puntaje de máximo de 24. De la pregunta 15 a la 21 son habilidades relacionadas con los sentimientos, con el puntaje máximo de 28. De la pregunta 22 hasta la 30 son habilidades que están alternativas a la agresión, con un puntaje de 36. Y de la pregunta 31 a la pregunta 42 son habilidades que están para hacer frente al estrés, con un puntaje de 48 puntos. Y de la pregunta 43 a la 50 son habilidades de planificación, con un puntaje máximo de 32. Ya, la puntuación máxima para obtener es del 5 al 1. Se dice que es posible obtener los siguientes puntajes de medidas de uso de competente o deficiente de las habilidades sociales al usar la escala. Se dice que el puntaje obtenido en el ítem, el cual va de 1 a 5, como podemos ver en la tabla, que nos permite identificar en qué medida el sujeto es competente o deficiente, en la cual hace el empleo de las habilidades sociales. Se dice que aquí este tipo de situación se va a determinar qué es, y que las puntuaciones 1 y 2 indican en general el déficit en la habilidad. El segundo punto dice que el puntaje por áreas, el cual indica las deficiencias o los logros del sujeto, en el área específica se obtiene sumando los puntajes, es decir, nosotros vamos a sumar en esta escala, vamos a sumar lo que el sujeto haya respondido y vamos a obtener el total. Dice que cada área del instrumento, y vamos a ir comparándolo con los baremos correspondientes. Ya, como tercer punto se dice que el puntaje total varía en función al número de los ítems, es decir, que depende, el mínimo es de 50, ya que como sabemos cada sujeto es independiente y va a tener diferentes tipos de respuesta, y como máximo es de 250 puntos. Este tipo de puntaje nos sirve como indicador objetivo del éxito o el progreso en el tratamiento conductual al aplicarle la prueba de manera o el RITES para un luego tratamiento. Como ya dijo anteriormente mi compañera, aquí se puede observar la tabla de especificaciones para el chequeo de las habilidades sociales de Goldstein, el cual dice que en el primer grupo son las habilidades sociales que son del ítem del 1 al 8, como ya anteriormente nos dijo Sarita. En el grupo 2 son las habilidades sociales avanzadas, de la 9 a la 14, y así sucesivamente. Entre las normas interpretativas, tenemos que los resultados son individuales y su interpretación será apreciada mediante la hoja del perfil de cada de una lista de chequeo de habilidades sociales. Esto se trata de un informe gráfico que se obtiene al convertir los puntajes directos en eneatipos. En el recuadro del perfil, luego hay que unirlos por medio de las líneas rectas, de modo que quedará conformado en un perfil de cómoda interpretación, lo cual se verá como una escala en la cual veremos en cuál el sujeto tendrá algún tipo de dificultad. En el eneatipo 1, si es que tiene alguna dificultad, se vería que hay un deficiente nivel de habilidades sociales. En el eneatipo 2 y 3, un bajo nivel de habilidades sociales. En el 4, 5 y 6, es un nivel social normal. En el 7 y 8, un buen nivel de habilidad social. Y en el 9, un excelente nivel de habilidad social.
Aquí vamos a ver la categoría por puntajes y aquí vamos a tomar en cuenta si es excelente el nivel, hay un buen nivel, hay un normal, bajo o deficiente y vamos aquí a ver cuál ha sido el puntaje y con esto haremos la gráfica. Muchas gracias. Ya, acabo. ¿Dónde está?